Puebla continúan presentándose casos de delincuencia cibernética, principalmente ante el incremento en el uso de Internet durante la contingencia sanitaria. Por la pandemia, la conexión a Internet aumentó y también los delitos virtuales como el fraude. De enero a diciembre de 2020, la Policía Cibernética del Gobierno del Estado atendió 6.589 reportes, de los cuales 4.103, que representan el 27% del total, fueron por fraude. La mayoría de las personas comenzaron a comprar en línea y fue cuando los delincuentes cibernéticos aprovecharon el momento para delinquir. Sí, ha habido un aumento en esto, sobre todo por la contingencia, en donde las personas pues, se encuentran mayormente en sus casas conectados a algún dispositivo móvil, por lo que les resulta más fácil realizar este tipo de compras, este tipo de actividades a través de los medios electrónicos. Para evitar ser víctima de delitos en la red, cuando busque algún producto o servicio, revise que la página sea oficial y tenga un candado de seguridad, que el nombre y los logos sean originales y de preferencia ponerse en contacto con las personas encargadas del sitio web. Si en algún momento detecta que hay algún movimiento sospechoso, inmediatamente pues, salir de esa página y verificar, por ejemplo, cuando realices alguna compra a través de Internet, pues verificar tu estado de cuenta para que no hayas visto algún movimiento sospechoso. Y si el delito se consumó, lo primero que debe hacer es tomar evidencias como capturas de pantallas de la compra, así como el monto a pagar, y posteriormente reportarlo a la Policía Cibernética al teléfono 2222 1381 11. Es importante, pues siempre tener en cuenta las recomendaciones para evitar caer en algún delito.